diputados inactivos. En 6 meses solamente han aprobado 3 leyes. Lamentan que Cuernavaca no se haya adherido al mando mixto, siendo el municipio con más incidencia delictiva. Así lo consideró la Comisión Independiente de los Derechos Humanos. Atienden cuerpos de rescate diversas emergencias en Morelos durante el fin de semana largo. Piden a la población adoptar medidas de autocuidado. Además, tenemos sus denuncias ciudadanas aquí en 24 Morelos. Muy buenas tardes, qué bueno que nos acompaña en 24 Morelos. Soy Angélica Estrada, los saludo con mucho gusto en este lunes 18 de marzo del año 2019. Puente para muchos, esperemos que bueno, sigan la transmisión en vivo de este espacio de noticias, aprovechando que están hoy descansando, están pues siguiéndonos desde estas plataformas en Facebook, donde bueno, le llevamos lo más importante, los hechos más relevantes ocurridos en el último fin de semana. Haya un recuento de todos estos servicios, estos auxilios que prestaron las diferentes cuerpos de rescate aquí en el estado de Morelos. Hay algunas recomendaciones, se las platico, por supuesto, y extreme precauciones, se prevé que haya tráfico intenso a partir de las 3 de la tarde sobre diferentes vialidades, esto bueno, por el regreso de los vacacionistas a sus pues a sus comunidades, a sus centros de origen. Hay que extremar precauciones, estar al pendiente de ello, sobre todo manejar con mucho cuidado, respetar estos límites de velocidad, bueno, todas las recomendaciones que nos dan autoridades de Protección Civil, también de Caminos y Puentes, Los Ángeles Verdes. Hay que extremar precauciones, hay que cuidarnos y también, por supuesto, hay que cuidar a los demás. Les recuerdo que tenemos vías de comunicación 360-2722, la línea telefónica aquí en cabina, es para que usted pueda participar de la información que le voy a estar presentando en los siguientes minutos. Si tiene denuncias ciudadanas, también son las vías por las cuales bueno, puede hacernos llegar precisamente esta información. Permítanos saber qué pasa en sus comunidades. Esto lo puede hacer también al buzón de voz 482-9078. A través de redes sociales también puede participar, nos puede hacer llegar también esta información y en Twitter, en Instagram, nos puede encontrar como 24-Morelos. Tenemos también una página oficial, www.24morelos. Ahí ya a su disposición la información que vamos a estar tocando en esta tarde. Información también del fin de semana, información de carácter nacional e internacional. Ahí ya puede consultarla, ya está disponible para todos ustedes. Vámonos ya de lleno con la información. Y mire, el presidente de los abogados penalistas aquí en el estado de Morelos, Cipriano Sotelo, calificó como inactivos y pasivos a los diputados locales, pues refirió que en 6 meses que llevan en este cargo solamente se han aprobado 3 leyes. El abogado lamentó que los legisladores den prioridad a temas políticos e incluso asuntos personales y bueno, no cumplan con su responsabilidad. Indicó que los legisladores deben trabajar para las necesidades de los morelenses y no para sus partidos políticos, situación que acusó el abogado, está imperando en el Congreso del Estado. Es un congreso histórico desde el punto de vista de género, pero también habría que advertir, a 6 meses yo no veo un congreso tan activo, lo veo muy pasivo. No sé cuántas leyes han aprobado, que yo sepa solamente son 3. Entonces, 3 leyes por 6 meses, pues se me hace muy poca producción. Yo no sé qué es lo que está ocurriendo. Entiendo que son muchos partidos los que están representados, pero bueno, deben ellos entender como diputados que sus partidos pasan a segundo término, a quien representan es a los ciudadanos, son diputados de los morelenses, no de sus partidos, entonces habría que ver. Y mira, en otro tema, el día de mañana ya se define si Cuernavaca se adhiere o no a esta estrategia de policía presentada por el gobierno estatal, este que encabeza Cuauhtémoc Blanco Bravo. Así lo ha prometido el presidente municipal Antonio Villalobos. Todavía se está en este análisis, pero el día de mañana, bueno, ya con la aprobación o no del cabildo, se dará cuenta de esta información. Mientras esto ocurre, el presidente de la Comisión Independiente de los Derechos Humanos, José Martínez Cruz, lamentó que Cuernavaca no se haya sumado a este modelo coordinado, ya que dijo, es el municipio con más altos índices delictivos aquí en la entidad
incluyendo el tema de los feminicidios. Martínez Cruz dijo que la falta de unificación a la estrategia de seguridad se trata de temas políticos, los que se han visto precisamente involucrados, estos tres municipios que no se han sumado y que, bueno, han quedado fuera de esta estrategia y donde sus gobiernos, pues, bueno, prácticamente acusó, anteponen situaciones partidistas sobre la seguridad para los ciudadanos. Mala información, son tres municipios todavía los que no se incorporan en este momento al mando único y son por conflictos de tipo político, de diferencias entre partidos, de quién está en el gobierno y quién está en el municipio. Y eso, uno de ellos es Cuernavaca, gravísimo porque es el que tiene los más altos niveles en este momento de violencia feminicida, de violencia en general, de inseguridad, de robos, etcétera. Entonces, me parece que no va por ahí. Lo fundamental es que sea una seguridad ciudadana con pleno respeto a los derechos humanos. Mañana decide Cuernavaca si se suma o no, bajo qué condiciones lo hace. Y bueno, por supuesto, damos seguimiento a esta información. El día de mañana le tendremos todos estos detalles. Y mire, puente, todavía si usted no tiene pensado qué hacer en este día de asueto, en el Jardín Borda hay actividades, es un ambiente 100% familiar lo que se está viviendo en estos momentos. Y bueno, agradecemos a quienes nos siguen a través de redes sociales que nos están haciendo precisamente estos comentarios. Susana es quien nos dice, bueno, precisamente el ambiente que se está viviendo en el Jardín Borda. Ezequiel manda saludos también para este espacio informativo. Muchas gracias, gracias por la confianza y lo invito a que participe de la información que estamos tocando en esta tarde. Si tiene también usted información de dónde o cómo está pasando este día de asueto, qué actividades se llevan a cabo y también qué actividades le gustaría ver que hagan o realicen las autoridades, platíquenos aquí, por supuesto. Somos una tribuna, le damos lectura a sus comentarios. Y bueno, las líneas de comunicación abiertas a su disposición completamente. Lo invito a que participe. Y mira, autoridades, principalmente de los cuerpos de rescate, están dando una información preliminar de el saldo que ha dejado precisamente este fin de semana. Fue la Cruz Roja Mexicana quien informó que ha brindado en lo que va de este puente vacacional 45 auxilios, esto en todo el estado de Morelos, y estas atenciones van desde accidentes hasta personas intoxicadas por comida, esto en el municipio de Jiutepec. Así lo dio a conocer Edgar Mayorga Ríos, quien es responsable de turno del área de socorros de la Cruz Roja Mexicana. Es un jardín en el cual estaban departiendo las personas en una fiesta, en la cual hubo 6 personas intoxicadas por alimentos. Normalmente en estas épocas, pues, si no se les da un buen manejo a los alimentos, puede causar estos problemas, los cuales fueron trasladados aquí a Cruz Roja Cuernavaca, en las cuales se le dieron la atención a esas personas. Entonces ahí la... También Ángeles Verdes están dando esta parte informativa. Señalan que desde el pasado viernes hasta el día de ayer, la Dirección de Auxilios Viales de Ángeles Verdes prestó 155 servicios de apoyo en las carreteras del estado. Y bueno, se estima que la cifra podría incrementar este día después de que, bueno, los vacacionistas regresen a sus destinos de origen. Así lo informó Arturo Mosconi, quien es director de esta corporación, quien además señaló que es indispensable que los automovilistas tomen medidas de precaución. Ya le digo, el respeto a los límites de velocidad, la utilización del cinturón de seguridad, no ir conduciendo bajo los influjos del alcohol, ni tampoco cansados. Estas son algunas de las recomendaciones que hacen los Ángeles Verdes para garantizar nuestra seguridad al momento de regresar, al momento de transitar por estas vías de comunicación. Las recomendaciones es que antes de que se pongan ya en carretera, pues chequen la presión de aire de sus neumáticos, carguen combustible, que a veces se les olvida algo tan sencillo, o a veces por no formarse a hacer esperar su turno para que los despachen, pues se arriesgan así, o se les olvida, o bueno, pues omiten algo tan importante, ¿no?
Y mire, también un total de 13 incendios fueron atendidos por autoridades de Protección Civil de Cuernavaca durante este fin de semana. De acuerdo con Uriel Adalberto Rodríguez, quien es subsecretario de esta dependencia, los siniestros ocurrieron en colonias como Los Papayos, en Lomas de la Selva, Teopanzolco y también en el poblado de Aguatepec. La mayoría de ellos, 10 en total, fueron en predios abandonados. Uno más a casa habitación, un incendio forestal y un vehículo. Es el reporte, es el saldo que señalan las autoridades. Por ello, autoridades de Protección Civil pues han exhortado a los ciudadanos a extremar precauciones y sobre todo adoptar estas medidas de prevención. Pues recordaron que durante la temporada de estiaje los incendios aumentan. Y bueno, estas recomendaciones son que al momento de transitar o de acudir a zonas pues turísticas, estas zonas donde se permiten hacer fogatas, pues apagarlas de manera adecuada también al momento pues de estar en casa, no dejar conectados por largos periodos de tiempo los teléfonos celulares. Señalan que en las últimas ocasiones este precisamente ha sido el principal detonante de los incendios en casa habitación. Hay que estar al tanto de este llamado de las autoridades. A través de nuestras redes sociales puede conocer a detalle estas recomendaciones que hacen los cuerpos de rescate, bueno, prevenir estos accidentes. Y miren, más información. Durante los primeros 3 meses que han transcurrido de este 2019, se han registrado 810 incendios en el estado de Morelos. Así lo dio a conocer Enrique Clement Gallardo, quien es director de Protección Civil a nivel estatal. El titular de esta dependencia ha detallado que los siniestros fueron generados por distintas causas. 60 de ellos corresponden a incendios forestales, 42 a casa habitación y 22 altercados en vehículos, además de 20 han sido agrícolas. Por esta situación, hace este mismo llamado a la población a tomar medidas de prevención, justamente estas que le platicaba hace unos minutos y que le recuerdo, puede consultarlas a través de nuestras redes sociales. También quienes vayan al campo, quienes acudan a un día de campo, evitar prender fogatas y si lo hacen, apagarlas adecuadamente, ponerles tierra encima, no nada más apagarla porque muchas veces queda brasa, esta se vuela con el viento y genera incendios forestales. Es importante apagarlas bien con tierra, con un poquito de tierra. Desde el 1 de enero hasta este momento, ¿sabemos cuántos incendios se han registrado en la entidad? Sí, tenemos, ahorita lo que llevamos de marzo son 140, tuvimos 429, si mal recuerdo, en febrero. Y en enero fueron 280, por ahí no recuerdo bien el dato, entonces... Zona Oriente en 24. Voy con información de la zona oriente del estado de Morelos. Y mire, reconoció el alcalde de Cuautla, Jesús Corona Damián, que la administración municipal pasada no atendió los temas de laudos en el ayuntamiento cuautlense. Al respecto, señaló que el área jurídica de este ayuntamiento desatendió los temas antes referidos, en donde se han perdido varias demandas laborales ante trabajadores. Precisó que por más de un año hicieron caso omiso a estas situaciones. Bueno, ahora se tiene una deuda aproximada de 200 millones de pesos. Asimismo, señaló que desde un inicio se conocía de esta situación en la que se encuentra el ayuntamiento municipal, pero que aún así pues se trabaja arduamente para sacar al municipio de este hoyo prácticamente en el que se encuentra. Enfrentan varios temas financieros y bueno, se suma este importante adeudo, un adeudo millonario por cuestiones de laudos laborales. Miren, desafortunadamente yo creo que me escuchan ellos. Ellos tienen conocimiento que no hubo mucho interés. Y sí, una disculpa, ellos saben quiénes fallaron, dejaron de atenderlos durante un año. Estamos perdiendo por rebeldía, por falta de interés, en que no hubo quien nos representara en Cuernavaca. O sea, ahí no hubo quien defendiera a Cuautla. Hoy les puedo decir que tengo mi mayor interés es tener un jurídico que defienda nuestro municipio. Ya basta de estar perdiendo, yo creo que ya nos toca ganar para el municipio y así lo estamos haciendo. Zona Sur en 24. En más
más información, durante esta temporada de asueto, ya sea en estos puentes e incluso, bueno, de cara a esta próxima temporada vacacional, se tienen altas expectativas para la reactivación de la economía en diversos sectores de la sociedad. Sin embargo, en el estado de Morelos, en algunas zonas, esta situación no ha ocurrido. De acuerdo a comerciantes de la zona sur de Morelos, la época de cuaresma, pues no ha sido la mejor temporada para la venta hacia expendedores de productos del mar, estos que se ubican en el mercado municipal de Jojutla. Juan Norberto Sánchez, quien es representante de expendedores de productos del mar, indicó que el gremio reporta un descenso en la venta de hasta el 60%. Asimismo, denuncian que los precios del producto se han incrementado significativamente. Bueno, esto les ha repercutido en sus ventas, en su economía familiar. Y hay que recordar, la zona sur del estado de Morelos no logra esta reactivación en la economía, vaya, desde el sismo del 19 de septiembre del 2017. Tenían altas expectativas para esta temporada de cuaresma los comerciantes del mercado de Jojutla y bueno, no han tenido este repunte en sus ventas. Pues ahorita la venta ha estado muy baja, no ha habido venta. O sea, como cada año nos incrementan precios y todo, y pues tenemos que subirle también nosotros los precios, y la gente pues no recurre mucho a comprar pescado. ¿Por lo menos en cuánto bajado? Estamos como por un 60%, ¿sabes? Muy bajo. Sí, sí. Todavía hace un año que fue lo del temblor, estaba reciente lo del temblor, hubo más movimiento. Ahorita yo creo que se resiente más por lo mismo de que ya la gente está bien gastada, no tiene casas, no tiene nada. Voy con más información. Una joven identificada como Lebni N. acusó que las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la zona sur poniente han sido omisos ante presuntos ataques de ciberacoso. Esto por parte de un estudiante del Instituto Tecnológico de Zacatepec. La víctima refirió que las supuestas amenazas de muerte se han realizado a través de redes sociales, por lo que acudió ante las autoridades correspondientes a denunciar este caso. Sin embargo, respondió que el trato hacia esta persona fue de manera grosera y sin brindarle algún tipo de orientación al respecto. Esta situación resalta porque, bueno, hay que recordar que en el Congreso del Estado de Morelos se tiene todavía planteada una iniciativa para combatir este delito, pero bueno, no hay lineamientos y hoy las autoridades de la Fiscalía no saben cómo actuar ante estos casos. Ese día por la noche revisé mis solicitudes de mensajes y tenía varios mensajes amenazándome que me iba a matar, que porque no me había calmado, que ya se había enterado que yo ya le iba a acusar, que me iba a cortar la cabeza, que me iba a destazar mi cuerpo, lo iba a tirar en el campo y mi cabeza se la iba a entregar a mi mamá afuera de mi casa. Para esto el día miércoles, que ella me citaba mucho en el estacionamiento, pasamos al M y pedimos, oye, ¿qué se puede hacer en esta situación? Porque él sí ya nos ha agredido y pues no queremos que vaya a pasar más de... Y los del MP muy groseros me respondieron y me dijeron, ¿sabes qué? Pues hasta que te mate, nosotros no podemos prevenir el delito, o sea, hasta que te mate o vengas con un brazo roto o ya que vengas ensangrentada ya te podremos hacer caso. Salud en 24 Morelos. Es lunes de salud aquí en 24 Morelos y una de las problemáticas que enfrenta la mayoría de los ciudadanos es este padecimiento de resequedad en el cuero cabelludo, la caspa. ¿Usted sabe por qué se origina precisamente este problema? Aquí se lo platico. El cuero cabelludo es la piel que cubre la parte superior de nuestra cabeza y el cabello crece en esta capa de la piel, misma que no está exenta a padecer problemas y enfermedades. La caspa es una descamación de la piel. Las escamas son amarillas o blancas y pueden provocar picazón en el cuero cabelludo. Por lo general, comienza después de la pubertad y es más común en los hombres. Usualmente, la caspa es un síntoma de la dermatitis seborreica o seborrea, una afección de la piel que causa enrojecimiento e irritación. Otro problema que la desencadena es la psoriasis.
enfermedad que descama la piel, enrojeciéndola, causando comezón y ardor. La mayoría de las veces, el uso de un shampoo anticaspa puede ayudar a controlarla. Si esto no funciona, es necesario ponerse en contacto con su médico para ser diagnosticado y comenzar con el tratamiento adecuado. Protégete de la caspa. Para 24 Morelos, Abby González. Denuncia ciudadana en 24 Morelos. Ya se encuentra conmigo mi querida Pam Fernández, ella con todas sus denuncias ciudadanas. Pam, ¿cómo estás? Excelente lunes para ti, Angie, excelente lunes para todos ustedes y Puente, si es que lo están disfrutando con su familia, también las albercas, si están comiendo en este momento. Muchas gracias por estar al pendiente de esta transmisión y como siempre les damos voz a sus denuncias ciudadanas. ¿Y qué te parece, Angie, si vamos con este caso? Porque durante este fin de semana, precisamente el sábado, fueron encontrados alrededor de 12 perros muertos apilados en prolongación Morelos, esto en el poblado de Ocotepec. Aquí las tristes y lamentables imágenes, Angie, los tenemos en pantalla y de acuerdo a los reportes, los caninos fueron envenenados y esta ya es la segunda ocasión en la que ocurre un caso similar en este mismo poblado, ya que hace poco más de 4 meses fueron asesinados más de 25 perros de la misma manera. Fuertes las imágenes, Angie, en pantalla, sin embargo, esto es lo que ha ocurrido en el fin de semana en el poblado de Ocotepec. Las autoridades no han estado presentes justamente ni en el primer caso ni en este segundo caso y esto provocó indignación en los pobladores, quienes expusieron este tema mediante redes sociales para exigir que se castigue a los responsables que hasta el momento no han sido identificados. Así es, lamentable. Como bien lo señalas, mi querida Pam, estas imágenes circularon a través de redes sociales desde el pasado fin de semana y bueno, causó indignación ya muchas organizaciones dedicadas al cuidado, a la protección de los animales, hicieron pronunciamientos, exigieron al gobierno capitalino, al gobierno de Cuernavaca, que inicie las investigaciones correspondientes porque, como bien lo señalas, es la segunda ocasión que ocurre un caso de esta índole. Y vaya, del pasado no se tiene identificados a los responsables, a pesar de que fue un compromiso que hicieron las autoridades en ese momento. No se iniciaron precisamente estas investigaciones para dar con la persona que está realizando estos hechos, que está, vaya, prácticamente envenenando a los perritos. Y bueno, ahí lo tiene usted. Lamentable, sin duda, estas imágenes, lamentable esta situación. Y más lamentable que el Ayuntamiento de Cuernavaca no ponga especial cuidado en estas situaciones para que, pues vaya, no se sigan cometiendo estos ilícitos, porque así lo es, ya hay una ley que protege precisamente a los animales y bueno, se debe sancionar a los responsables, se debe evitar que estos casos estén ocurriendo. Así es, y justamente recordemos que este poblado de Ocotepec y también Aguatepec se rigen por usos y costumbres, sin embargo, como bien lo comentas, Angie, es importante el trabajo en coordinación con las autoridades de seguridad y también con la llamada ronda de estos poblados para evitar que se sigan ocurriendo este tipo de situaciones en las que desgraciadamente todo pasa porque tenemos poca conciencia sobre nuestras mascotas, adquirimos mascotas, no los esterilizamos, se reproducen. Sí, eso también causa algunos problemas porque viven en las calles sin tener cuidado alguno, pero es lamentable y eso es inconcebible que la gente los envenene sin ni siquiera tener un gramo de conciencia y esto continúe ocurriendo. Ya se ha pedido también el llamado a las autoridades de Protección Civil y habrá que esperar qué es lo que va a suceder con este caso para que no se vuelva a repetir. Así es, que se sanciona a los responsables, esto también es un ilícito. Así es, y tenemos otro reporte porque desafortunadamente el pasado sábado fue reportado el robo de un coche, este tipo bocho, modelo 99 con placas PWZ9922. Aquí lo tenemos en pantalla, este auto color blanco que fue sustraído sobre la calle Larios del centro de Cuautla y como referencia tiene la salpicadera trasera izquierda pintada con aerosol y no tiene defensa trasera. Cualquier información, favor de comunicarse al 777-114-1357, 777-114-1357,
para ayudar a esta persona que desafortunadamente sufrió de un robo aquí en el municipio de Cuautla y está buscando su automóvil. Bien, ahí tenemos este caso. Sí, las mismas autoridades han reconocido que el robo de vehículos sigue a la alza en todo el estado de Morelos. Se plantea una estrategia, pero bueno, no ha dado los resultados que se requieren. Ya han hablado incluso autoridades de la 24ª zona militar que están diseñando ya estas estrategias. Bueno, se inhiba la comisión de este delito. Si usted tiene cualquier información para, bueno, localizar precisamente este vehículo, ahí la línea de comunicación 114-13-57. Puede también a través de nuestras redes sociales pues hacernos llegar cualquier información para dar precisamente con el paradero de este vehículo. Así es, y que nos ayuden también a compartir a través de nuestra cuenta de Facebook justamente este post que hemos compartido también en este reporte de este vehículo. Como bien lo comentaba Sanjee, una de las estrategias de seguridad para evitar el tipo de delito de robo de vehículo es el supuesto reemplacamiento, que estamos ya a menos de un mes de realizarlo, así que habrá que esperar qué es lo que dicen las autoridades correspondientes y nosotros como ciudadanos atender a este llamado. Y ahí estos son los reportes de este lunes y les recuerdo cómo es que pueden continuar en contacto con nosotros a través de 24 Morelos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, aquí lo tiene en pantalla, o a través de nuestro WhatsApp al 777-360-2722. También escríbanos a través de Instagram, a través de Inbox y a través de nuestro Twitter. Bien, Pam, te agradezco mucho y aprovecho este espacio para mandar una felicitación a nuestro compañero Javier Omaña. Hoy está cumpliendo años. Amigo, felicidades, sabes precisamente todo lo que se te desea, todos los buenos deseos que ya te los hemos externado a través de las redes sociales, incluso ahí con algunas bromas para nuestro querido Javier Omaña. Amigo, muchísimas felicidades, un abrazo de parte de todo el equipo de 24 Morelos, un profesional sin duda de la comunicación, y bueno, que sigan los éxitos y las bendiciones. Así es, extendemos justamente la felicitación a nuestro compañero, el rey de las transmisiones en vivo de 24 Morelos. Él es la persona encargada de ir justamente hasta la zona, la nota roja, los problemas que tenemos de tránsito. Él es la persona que está dando esa cobertura para ustedes. Javier, felicitaciones y muchas, muchas gracias por tu trabajo. Felicidades, felicidades, querido Javier. Gracias, Pam. Muchas gracias. Mañana. Excelente inicio de semana para todos ustedes. Bien, y precisamente hablando de todo este puente largo y eso, bastante calor que se ha sentido aquí en el estado de Morelos. Hoy precisamente, ¿cuál es el reporte del tiempo? Aquí se lo presento. Reporte del tiempo en 24 Morelos. El reporte del tiempo para este lunes 18 de marzo indica que Cuernavaca amaneció con una temperatura mínima de 14 grados y se espera una máxima de 29. Huitzilac tuvo una temperatura mínima de 5 grados y se pronostica una máxima de 17. Cuautla registró una mínima de 16 y se espera una máxima de 30. Mientras que en Jojutla se tuvo una mínima de 17 y se espera que se alcance los 34 grados durante el día. Precio de la gasolina en 24. Hoy lunes, el precio de la gasolina Magna en Cuernavaca se encuentra a 19.13. La Premium está a 20.30. Y el diésel se encuentra a 21.29. Así llegamos al final de este espacio informativo. Gracias, gracias por seguirnos a través de redes sociales en la transmisión en vivo de este espacio de noticias. Que tenga usted un excelente inicio de semana. Recuerde que lo espero mañana en punto de las 2 de la tarde en 24 Morelos.